Buenos días. Buenos días. Por favor, la tarjeta 26, corrija 48, de la 1. Nos vemos, jefe. Gracias. Bueno, yo aprendí manejando precisamente el carro de mi papá. Sí, ahí fue donde yo creo que ya lo traemos en la sangre, nos gusta el volante. Empezamos con la curiosidad del carro. Es algo más mayor. Son unidades ya más grandes, más tecnológicamente mejor, en donde se siente la gran diferencia. Y más cuando la capacitación es diferente al manejo a otras unidades. Nosotros debemos de llegar desde temprano para que nos tenemos una corrida asignada. Entonces debemos de presentarnos primeramente con nuestro despachador. Pasamos posteriormente al departamento de recaudación, donde nos dan nuestra papeleta, nuestra hoja para poder llenarla de datos que nosotros nos registramos para poder llevar un control allá afuera con nuestros supervisores y nuestro boletaje. Posteriormente de ahí partimos nosotros a la oficina que se llama de expedición. Esta oficina está en nuestro jefe, que es el que nos asigna la unidad y nos dice en qué línea está en patio esa unidad. Ya que nos asignó él nuestra unidad, pues pasamos a buscarla a patio y ya que la localizamos, empezamos a ver precisamente que todo le funcione. Luces, direccionales, que tenga los troles, buenos carbones, se le llaman para los que van conectados a la línea, que tenga buenos carbones para que no dañen a la línea misma. Tengamos un buen funcionamiento allá afuera. Ya que revisamos la unidad y vemos que puede salir adelante, salir a trabajar sin ningún problema, ya agarramos y entonces la prestamos a echar a andar, ¿sí? A reactivarla, vamos a llamar, a reactivar la unidad para poder salir. Ya que hicimos esto, entonces ahora sí nos acercamos con todo y unidad nuevamente a la oficina de expedición para que nuestro expedidor nos dé o nos autorice la salida y el destino a donde tenemos que salir. A los terminales del sur, con destino. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, gracias. 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 Uno lo siente y lo palpita cuando la persona se baja o simplemente cuando suben y dicen buenos días, ¿no? Y contesta uno, les devuelve uno el saludo. Y al bajar, pues no se quedan con eso. Nuevamente dicen muchas gracias, que les vaya bien, muy buen servicio, nos han dicho. Están muy contentos con la empresa al dar este tipo de servicio. Sí. Yo desde que era muy pequeño, de chiquito me regalaban juguetes de,
el Lego, como que carritos, naves, Star Wars, castillos medievales, un buen de cosas. Cuando yo subí un camión Yutong, fue cuando empecé a ver los detalles técnicos, tanto del interior como del exterior del autobús. Y a ver esos detalles fue cuando me dije a mí mismo, sí, lo voy a armar. Pues primero yo inicio con una fase que yo lo llamo diseño preliminar. Este diseño preliminar consiste en que yo utilizo un programa que se llama Lego Digital Designer. Ese es un programa oficial de Lego donde dispone todas las piezas de Lego. Entonces yo lo que hago, yo abro el programa y pues voy interactuando con las piezas que están en ese programa. He terminado de armar el autobús de manera digital. Yo lo que hago, me dedico a comprar piezas de Lego en jugueterías donde vendan piezas sueltas de Lego. Entonces, y en esas jugueterías voy buscando las piezas que yo necesito para que así el prototipo sea lo más parecido posible. Cuando compartieron la foto que llegó el primer autobús Yutong, entonces fue así como que wow, está padrísimo. Y sobre todo, que sea un autobús de piso bajo, de última tecnología, que puede seguir circulando por las calles de la ciudad sin estar conectado con la catenaria. O sea, eso fue lo que más me gustó. Ser ingeniero me ha ayudado mucho, sobre todo en ya tener ya definido un algoritmo para que yo pueda armar cualquier camión, cualquier trolebús, cualquier tren que se me ocurra. Yo lo que hago, lo primero que inicio es hacer la parte superior del autobús, que es el techo. Como me voy voy poniendo las piezas, ahí es cuando yo me doy cuenta de largo del autobús para que quede lo más idéntico posible. Y ya después, ahí ya cuando voy midiendo el largo del autobús, pues cuando empiezo a poner los detalles, como las pértigas del trolebús, una pieza que represente pues el flujo de ventilación, todos esos detalles que están en la parte de arriba. Y ya pues ya me voy voy armando con la parte de abajo, que es la colocación de ventanas, la colocación de puertas, las ruedas, las llantas, todos esos detalles. Sí, me encanta ir al centro porque hay muchos lugares padrísimos que me encanta visitar, y sobre todo porque ahí está uno de mis restaurantes favoritos para comer. Así que vengan, los invito a pasear y luego a comer. La arquitectura de este lugar es increíble. Vean esas columnas y esas esculturas. Y bueno, ya estamos aquí en uno de mis restaurantes favoritos. Y como pueden ver aquí en este plato, son los famosos tacos, que es la comida tradicional 100% mexicana. Y después de probar estos deliciosos tacos, no hay nada mejor que acompañarlo con una deliciosa bebida, que es el famoso tequila, que es una bebida tradicional mexicana a base de destilado de agave. Y la manera de disfrutarlo y tomarlo es así. Tequila.
encanta viajar en autobús y ver toda mi ciudad. Además, me siento muy afortunada porque en esta ciudad contamos con ese tipo de transportes que hacen ahorrar muchísimo el tiempo, y eso me encanta, y además son muy limpios y me facilitan mi llegada. Y además, una de las ventajas que me encanta es de que ahorro muchísimo tiempo, porque aparte ese autobús me permite interconectarme con el tren, entonces así ahorro bastante tiempo. Yo vivo súper lejos y ahora me da bastante tiempo de poder hacer mis tareas, mis proyectos, ir al cine, leer un libro, tomarme un café, estar con mi familia, que es el tiempo que uno a veces valora más, estar con la familia y con los amigos. Y desde que está esto aquí en mi ciudad, la verdad yo lo estoy valorando muchísimo y me encanta. Cuando conocí a mi novio, justo yo venía, tenía un día muy pesado en la universidad, iba para mi casa. Entonces me subí y cuando realmente saqué un libro para distraerme, pero empecé a leer y me quedé perdidamente dormida. Y cuando desperté, literal estaba recargada en el brazo del chavo y me dio muchísima pena. Ya cuando me desperté fue así de, ay, ¿qué hago? Y pues me bajé y él se bajó conmigo y me dijo, oye, te invito un café para que despiertes. Y yo así como de, bueno, va. Me bajé, nos tomamos un café y desde ahí ya no dejamos de hablar y ahí comenzó nuestra historia. Hace algunos meses tuve COVID, COVID-19. A partir de eso desencadenó en secuelas, las famosas secuelas del COVID. Tuve una trombosis en mi pierna derecha, lamentablemente la perdí hace aproximadamente 5 meses. Lo que te ayuda a sobrellevar todo este proceso de adaptación, porque tienes que aprender a hacer todo de nuevo, son las personas que te rodean, tus hermanos, tus padres, tus amigos. Te das cuenta de la solidaridad de tus amigos, de los mexicanos. Ves cómo hay gente que te deja la banqueta, que te ayuda a empujar tu silla. Es un camión increíblemente bien diseñado, bien pensado, muy bien logrado. Tiene mucha ingeniería. La rampa es una chingonería, te permite bajar y subir bien fácil. Y lo mejor de todo, todo el camión tiene una suspensión neumática. Baja, el camión completo baja y sube como los carritos de Rápido y Furioso. Esa idea está muy práctica y muy acertada para subir y bajar el camión en general. O sea, tiene espacios especiales para mujeres embarazadas. Tiene este que sea especial para discapacitados, como en mi caso. Y sobre todo no se desperdicia ningún... Yo veo que no se desperdicia espacio, porque si en algún momento dado no hay una persona con una discapacidad que se suba, pues aquí puede viajar cualquier persona en este espacio que está destinado para la silla de ruedas. La verdad es poco común ver un camión con todas estas prestaciones.